Soldados Valientes. Hoy presentamos Los Dobles. El jefe Malagato ha salido en un viaje presidencial. Por lo tanto, el mejor agente de la alianza se toma unas vacaciones. Hola, habla el agente Ginio. ¡Regrese al palacio inmediatamente! Oh, extraño. Malagato subió a ese avión. ¿Para qué me necesitan? Oh, iré enseguida. ¿Quién puede estar llamando a Ginio para que regrese al palacio? Ginio había visto con sus propios ojos a Malagato subirse a ese avión. Hola, Ginio. Oh, bienvenido, señor, pero estoy confundido. Lo vi abordar ese avión y despegar. Engañé al gran agente Ginio. Si no puedes detectar quién es el verdadero Malagato, nadie puede. El secreto no era yo. Viste un doble. Un imitador. Difícil creer que encontramos a alguien tan guapo como yo. Tus órdenes y este truco son secretos, Ginio. Luego de un día muy confuso, Ginio debe conducir un buen trecho para llegar a la base. Hola, Ginio. ¿Qué? Te engañé. Hice que un doble subiera a ese avión y envié a otro al palacio presidencial. Ahora engañaré a todos mis enemigos. Nadie estará a salvo de mi genialidad. Todos quieren desautorizarme. En lugar de apreciar mi grandeza, veo envidia en cada esquina. Ojalá todos fueran tan nobles como lo eres tú, Ginio. Es un elogio que debe tener respuesta. Gracias, señor. Muchas gracias. Ven conmigo, quiero mostrarte un batallón especial dedicado a mi seguridad. Una guardia personal formada por soldados leales como tú. Mi vida está en tus manos. Es muy halagador, señor. El placer es todo mío. Siéntense. Las amenazas al jefe Malagato empeoran. Tenemos que estar alertas. Debemos crear un... Disculpen. Hola, habla el agente Ginio. Voy en camino. Mis disculpas, caballeros. Nos veremos después. ¡Qué trabajo más aburrido! Debería estar en seguridad y no cargando maletas. ¡El auto está listo, señor! Gracias, Spitz. Yo me encargo. Alguien se acerca. Veamos quién es.
Sando siempre significa problemas. Será mejor que lo siga para averiguar qué pasa. ¡Papeles! ¡En orden! ¿Todo en orden? Sí, señor, todo en orden. ¿Pero qué no daría por estar arriba, señor? Ya sabe, sentir un poco de sol en mi piel. Por supuesto, la entrada superior. Apuesto a que puedo husmear por la escotilla de emergencia y ver con quién se ha reunido Sandos. Es un riesgo que debo tomar. Ya lo veremos, soldado. Gracias, señor. ¡Estamos roqueando! ¡Roqueando! ¡Soldado! ¡Oiga, soldado! Sandos está reunido con Malagato. ¿Qué estarán hablando? ¡Compórtese! ¡Idiota! Debo descubrir qué se trae Sandos en sus manos. Algo anda mal. ¡Alto! Parece que olvidó su cámara, señor. Odiaría que tenga que regresar por ella. ¿Acaso tiene prisa? Parece que todos tienen prisa. Bien. Típico. No dan las gracias. ¿Para qué me molesto? Ginio conduce por el campo tratando de encontrar a Sandos antes de que sea demasiado tarde. Sino llega con noticias para los rebeldes. ¿Oh? ¿Qué está pasando, Sino? Mucho. ¿Qué estás esperando? Vamos, dime. El presidente que asistirá al festival es un doble. Malagato planea algo. Quizás sea nuestra oportunidad. Necesitamos a nuestros agentes en posición. Ahora. Ginio acelera e intenta alcanzar a Sandos. Debo cortarle el paso. Ginio le dispara a los neumáticos, pero Sandos tiene otros trucos bajo la manga. No puedo perderlo. La misión fracasaría. Ginio no se da por vencido. ¡Imposible! ¡Pagará por hacer eso! En medio de la confusión, nadie conduce el avión. Muy bien, Sandos. Dime ahora mismo qué estás tramando. ¿Por qué habría de hacerlo? Simplemente porque tu vida depende de eso. ¿Qué? ¡Ginio! ¡No! Amigo, compañero, no quieres dispararme, ¿verdad? Solo sigo órdenes, entiéndeme. Tú harías lo mismo, por favor. Comienza a hablar. Malagato quiere asesinar a su doble en el festival. Culparemos a la Alianza y los convenceremos a todos que es necesario invadir. Y nos seguirán como zombies, como en las películas. Y tú sabes eso. Debo avisarle a la Alianza de inmediato. ¡Alto!
La súbita caída deja a Ginio inconsciente. ¡No lo hagas, Sandos! Escúchame algo. Librarme de ti es una bonificación. ¡No más, Ginio! ¡Yuhu! ¡Adoro mi trabajo! No puedo esperar decirle a todos quién eres. Oye, y probablemente me den una condecoración. ¡No te creerán! ¿Qué pasa contigo, estúpida radio? Fue fabricada en Japón. Y si fuera en China, tampoco hubiera funcionado. Tendrás que contentarte con el piloto automático. No tengo tiempo para llevarte a los zombies. No querrás que los zombies esperen, ¿verdad? No te preocupes, dejaré una nota diciendo quién eres. No quiero que nadie te tome por héroe. El agente Ginio es un traidor. Te atraparé, Sandos. ¡Adiós, amigo! Miles han venido al festival a escuchar hablar a Malagato. ¡Malagato es maravilloso! ¡Malagato es maravilloso! ¡Larga vida, Tete! ¡Abajo, Tete! ¡Miren hacia allá! ¡Larga vida, Malagato! Tengo comezón en la cola y eso significa problemas. Pero, ¿qué clase de problemas? Si no, confiamos en ti. Llegaremos al fondo de esto. Ciudadanos de Comadrejolandia, acérquense y escuchen al gran Malagato que nos dice lo afortunados que somos por tenerlo como nuestro sabio líder. ¡Sí, seguro! ¡Cállate ya! ¡Tenemos cosas más importantes que hacer! ¡Sí, tiene razón! ¡Terminen, chicos! ¡Vamos tarde! ¿Oh? El jefe de las ratas nota algo extraño. Una fruta muy extraña. Algunos espías de la Alianza vinieron a la fiesta. ¡No mires! ¡Prepárense para problemas! ¡Eres tan hermosa! ¿Puedo tomarte una foto? Claro que sí, cariño. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Quédate ahí! ¿Perfecto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! Buen trabajo. Esperemos que Ginio lo haya logrado. Mientras tanto, a Ginio se le acaba el tiempo. El avión de Sandos se acerca rápido, señor. No logro alcanzarlo. No me gusta cómo luce ese comité de bienvenida. Justo cuando se le acababa el tiempo, Ginio se libera. ¿Cómo le gusta lucirse? Algo anda mal aquí. Les ordeno que detengan a ese avión de inmediato. Las comadrejas se lanzan a la persecución de Ginio.
¡Atrápenlo! ¡No se molesten en regresar! ¡Enseguida, señor! Las negras aves vuelan por el cielo dando cacería a nuestro héroe. ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Todavía lo tengo! Eso es lo que crees. ¡Encuentren al piloto ahora! Ginio, agotado, se toma un momento de descanso, pero debe seguir y salvar a la Alianza. El Festival de Malagato continúa con desfiles y música. ¿Llegará Ginio a tiempo? ¡Traigan al jefe! ¡Que salga! ¡Sepárense en grupos! ¡Tenemos que encontrar a ese piloto! Muy bien. Parece que encontré mi tiquete de regreso a casa. Oigan. Se ve deliciosa. Deja de bostezar. ¡Síganme, soldados! ¡Muévanse! ¡Lo tenemos rodeado! ¡A los aviones! ¡Un ángulo perfecto! ¡Ah, listo! ¡Te tengo! ¿Apunta? ¡Sí! ¡Disfruta de tus últimos minutos! ¡Derríbenlo! ¡No! En el último momento, Ginio logra advertirle a la Alianza. ¡Es hora! ¡Vayan! ¡Como ordene! ¡Sí! ¡Hola, Sandos! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¡Comandante! ¡El atentado falló! ¿Qué? ¡Oh, jefe!
¡Ayúdenme! ¡Está bien! ¡Alguien debe ayudar al jefe! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato! ¡Nos quitamos al jefe de encima! ¡Perfecto! A mis tropas les encantará el Palacio Presidencial. ¡Estaremos en casa! ¡Tenemos que estar preparados! ¡Necesitamos a alguien que proteja a Comadrejalandia y aplaste a la cobarde Alianza! ¡Un jefe con el que se pueda contar! ¡Alguien inteligente y fuerte! ¡Alguien que nos pueda llevar a la gloria y destruir el Valle del Loto! ¡Alguien que pueda conducir a las tropas a la victoria! ¡Alguien que no permita que esos cobardes se salgan con la suya! ¡Necesitamos a alguien! ¡A alguien como yo! En el centro de operaciones de la Alianza... Los aliados se enfrentan otro reto. Con Malagato fuera del poder, Comadrejalandia tendrá un nuevo jefe. Tendremos que descubrir si tiene sed de hambre o de paz.